La voz del pastor. Escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, la iglesia hoy nos presenta la fiesta de la transfiguración del Señor. Una fiesta especial en la liturgia y por eso comparto con ustedes el texto del Evangelio que está tomado de San Mateo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías. Conversando con él, Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oír los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hemos escuchado este relato de la transfiguración del Señor. Aquí lo más importante es cómo el Señor Jesús se lleva a sus discípulos más cercanos, a Pedro, Juan y Santiago, y se los lleva a un monte, y allí se efectúa esa transformación de él. Sus vestidos se volvieron blancos como la nieve y su rostro brillaba como el sol. ¿Y por qué aparece este hecho? ¿Qué quiere el Señor enseñar a sus discípulos? Él los quiere fortalecer y les quiere mostrar que es Dios, que es el Hijo de Dios. Unos días antes, Él les había hablado de la pasión, de la muerte, y evidentemente habían quedado tristes porque Él les dijo que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho. Pero para mostrar que era Dios, hace también este acontecimiento de transfigurarse. Para mostrar su divinidad, Jesús es humano, pero es también divino. Es Dios y hombre. Es el Hijo de Dios que se encarnó en las entrañas de la Virgen y que luego estuvo evangelizando por toda la tierra. Y luego instituye a los discípulos o apóstoles para que su mensaje llegue a todas partes. Nosotros también estamos invitados a transfigurarnos, a ir transformando nuestra vida. Ninguno de nosotros somos perfectos. Bien lo decía el Papa Francisco, no hay personas perfectas, no hay sacerdotes perfectos, no hay matrimonios perfectos. Esa es la verdad. Pero todos sí estamos invitados a caminar hacia la perfección. Estamos invitados a ir construyendo entre nosotros una comunidad en la que reinen los valores del reino. Una comunidad en la que reine la justicia, la verdad, el amor. Una comunidad en donde expresemos la fraternidad, el servicio y la misericordia. De tal manera que la invitación de esta fiesta hoy es a seguir trabajando para construir en nosotros la perfección. Transfigurarnos también al estilo de Jesús, haciendo de nuestra vida una transparencia de la vida de Jesús.
Que el Señor siga animando nuestra vida y que Él, con su gracia, les proteja. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.